Unas 2.000 personas se sumaron a la propuesta del Consejo Nacional del Menor y la Familia, la Arquidiócesis de Buenos Aires y las organizaciones judías B'nai B'rit y AMIA para marchar por las calles del centro porteño. Tras la consigna, podemos lograr la verdadera integración de los discapacitados. Nosotros orgánicamente y en forma efectiva tomamos este tema desde la AMIA hace un año y medio, quizá con el objeto de coordinar la labor que muchas entidades que trabajaban con los discapacitados venían haciendo en forma individual y no coordinada. Y yo creo que estamos haciendo muchas cosas, pero me parece que son muchas más las cosas que faltan hacer. Son más, como dije antes, las asignaturas pendientes que las cumplidas, y en este sentido estamos tratando de convocar voluntades para poder hacer frente a esa circunstancia. Hay que subrayar, ¿no?, que la verdadera integración no significa solamente borrar una barrera arquitectónica, bajar un cordón. Un cordón a masa y cortafrío se baja, nos ponemos todos, en una semana los bajamos todos. Los cordones que son barreras están en la cabeza, están en el alma de la gente. Y la verdadera integración significa no hacer guetos de discapacitados, aunque sean de cristal y oro, ¿no?, sino en trabajar todos juntos, vivir juntos, respetarnos juntos y considerar que aquel que tiene una diferencia en cuanto a sus limitaciones físicas o intelectuales o sensoriales, no debe ser marcado por lo que le falta, sino por lo que es y por lo que tiene. Y solo quiero decir que nosotros somos muy importantes también en la vida. Bueno, en realidad la integración es una palabra muy amplia y uno tiene que ser consciente absolutamente de la discapacidad de cada chico, sea motora, mental. Es decir, hay una inmensa variedad de gamas en eso y uno no puede aspirar a lo imposible, o sea, aquello que no se puede lograr. Ahora, dentro de las cosas que sí se pueden lograr, que son muchísimas, evidentemente la ayuda que uno puede recibir de terceros es inapreciable. Porque uno como madre lucha mucho. Cuando uno ya va teniendo un chico de 21 años, 22, 30, evidentemente las fuerzas van decayendo. Necesitamos mucho más apoyo a nivel posiblemente institucional, porque ese chico en el futuro va a necesitarse protegido de alguna manera más fuera del ámbito familiar. Que nada nos haga olvidar que nadie es más que otro y que todos merecen un lugar en este mundo.